Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro. Hoy, en este domingo, celebramos el gran misterio, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Tres personas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. La palabra del Señor, la primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 4, del 32 al 34 y luego del 39 al 40. Moisés habló al pueblo diciendo: pregúntale al tiempo pasado, a los días que te han precedido desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable, o se oyó una cosa semejante. ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego, como lo oíste tú, y pudo sobrevivir? ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra, con milagros, signos y prodigios, combatiendo con su mano poderosa y brazo fuerte y realizando tremendas hazañas, como el Señor tu Dios lo hizo por ti en Egipto, ante tus mismos ojos? Y así continúa. Queridos amigos, esta primera lectura sobre todo nos está hablando y nos está demostrando el amor tan grande de Dios Padre para con nosotros, Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ube aizeina persona, personare. Ube ago griego beizemba, ella va peñan de yara, oye cua cañan de, manifestarse quiere decir eso. Es la forma como Dios se manifiesta, la persona significa, así como nosotros. Cada uno de nosotros es una persona, o sea, cómo nosotros sonamos, cómo manifestamos. Va a enseñar de ella cuelca, cada uno la persona. Dios Padre aquí se manifiesta como este amor infinito. Y aquí dice que después de la creación lo fue cuidando, lo fue acompañando. Llegamos hasta este momento en que dice cómo Dios amó tanto, ¿verdad?, a este pueblo que incluso lo ha liberado de la esclavitud del pecado. Obeya entonces Ñandeco haga este día con esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Con esta primera lectura miramos uno de los mensajes esenciales. Cómo Dios nos ama tanto. Cómo Dios nos quiere tanto. Cómo Dios personó, es decir, persona de Padre, persona de manifestación que ama a su pueblo, a su gente, para liberarnos de nuestros pecados. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.